Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Conectados con el Valle, el programa institucional de la Gobernación del Valle del Cauca. Como todos ya lo sabemos, la pandemia originada por el COVID-19 ha tenido repercusiones negativas en la economía nacional y regional. El impacto ha significado incluso el cierre de sitios tradicionales que no lograron sobrevivir al cierre que tuvimos que vivir en los primeros meses del año. Precisamente iniciamos esta emisión de Conectados con el Valle con un informe que nos mostrará cuál es la situación que viven algunos empresarios de la región. En Cali y varios municipios del Valle del Cauca, el sector gastronómico ha sido uno de los más afectados con la pandemia del coronavirus. Hablamos con varios comerciantes quienes nos contaron cómo han asumido esta crisis y cómo esperan superarla con el apoyo del Fondo de Reactivación Económica Valleín, liderado por la Gobernación del Valle del Cauca. Desde el Parque del Perro, uno de los íconos gastronómicos de Cali, hasta municipio del Valle, el impacto económico de la pandemia volvió inevitable el cierre definitivo o temporal de restaurantes que durante años aportaron a la marca de ciudad y la generación de empleo, tal el caso de Primos y Carnes y Maduro. Eran 40 y tantas personas, solo nómina eran 60 millones de pesos, calcúlale arrendamientos de 20 millones en centros comerciales, estamos hablando de 100 millones de pesos o más de gastos fijos sin un peso de ingresos. Y con una deuda que ya estábamos arrastrando por la inversión que habíamos decidido hacer en el año 2016. Entonces eso pues, nos llevó definitivamente a una situación de liquidez total. Me tocó decirle, con el dolor en el alma, me toca que suspender temporalmente porque tenemos que cerrar por orden de la administración y por orden de la Secretaría de Salud. Como gente de empresa y con el tesón caleño y vallecaucano, tienen claro que reactivarse es otro reto en el camino. Necesitamos inversiones, necesitamos apoyo del Estado, apoyo económico del Estado y flexibilidad en las medidas. Eso sería como lo que uno podría pensar para que pueda volverse a abrir. Necesitamos capital, no nos lo den si quieren, compren los insumos, montemos la empresa juntos, seamos socios realmente. Si así se tiene que hacer, busquemos la figura, creo que se puede lograr. Y lo más importante es que tengamos la buena actitud y la disposición para hacerlo. De parte de la gobernación, que nos ayudaran con una asesoría, con unos incentivos para poder soportar, con unos créditos blandos inclusive, con unas tasas de intereses que fueran muy competitivas para la situación que estábamos llevando. En Calima el Darién, reactivarse es también la idea de Lina, que desde su casa hace domicilios, desde que perdió su empleo por el cierre del restaurante que era su sustento. Yo soy madre cabeza de familia, tengo dos hijos y la idea es tener un negocio de mi cuenta para sostenerlos a ellos y trabajar. Sería un volver a comenzar y tal vez sin tener que invertir tanta plata. Unos y otros, golpeados por la crisis, reconocen el liderazgo que asumió la gobernadora del Valle desde los tiempos críticos de la pandemia. Le agradezco a Clara Luz mucho, porque sé lo difícil que debe haber sido para ella tener que conseguir los recursos que se consiguieron, donde muchos de los empleados, hay fotografías, ahí en los noticieros salió, la gente yendo a recoger su mercado para poder sobrellevar una semana más, los apoyos a las nóminas que venían desde el gobierno, pero sé que ella también ayudó y lideró mucho eso. Entonces, gratitud total porque hay un ejercicio muy importante de generosidad ahí. El impacto económico ha sido en los pueblos, en los corredores turísticos y en íconos gastronómicos de Cali con un común denominador: reactivarse como tarea de un Valle unido e invencible. Estos son empresarios que no pudieron sostener sus negocios debido a la pandemia, pero que hoy tienen la posibilidad de recibir apoyo del gobierno departamental en un trabajo conjunto con las alcaldías. Precisamente en esta emisión de Conectados con el Valle nos acompañan el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle del Cauca, el doctor Pedro Bravo, la alcaldesa de Dagua, Ana María San Clemente, y el alcalde del municipio de Guacarí, Óscar Hernán San Clemente. Pero es que la buena noticia que tenemos hoy en Conectados para el Valle del Cauca, para todos los vallecaucanos, para todos los empresarios que se han visto afectados por esta pandemia, es el lanzamiento del Fondo de Reactivación Económica Valleín Municipios. Esta es una iniciativa que hace 4 meses anunció nuestra gobernadora Clara Luz Roldán González.
estamos lanzando un gran proceso de emprendimiento con cada uno de los municipios del Valle del Cauca. Les hemos dicho, a los municipios de categoría 5 y 6, por cada peso que pongan, nosotros vamos a poner 3 pesos. A los de 3 y 4, por cada peso que ellos pongan, nosotros vamos a poner 2 pesos. Y a los municipios de categoría especial 1 y 2, por cada peso que pongan, nosotros vamos a poner 1 peso. Así ya hoy hay 31 municipios inscritos, de los cuales ellos van a poner 4 mil millones de pesos y nosotros 7 mil millones de pesos. Lo que indica que ese fondo ya arrancó. Ya vamos a iniciar, vamos a presentarle el proyecto de vigencias futuras a la Asamblea Departamental, porque necesitamos que todos esos negocios que se cerraron producto de la pandemia vuelvan a reabrir. Volvamos a dinamizar la economía del Valle del Cauca. Hoy estamos aquí para mostrar cómo se afianza este Valle Invencible. Vamos a iniciar con el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Andrés Bravo. Pedro, contémosle a los vallecaucanos en qué consiste este Fondo Valle In Municipios y cómo surge esta idea. Yolima, muchas gracias y quiero dar un saludo muy especial a nuestra gobernadora, a la doctora Clara Luz Roldán González y también a toda la teleaudiencia de Telepacífico. Quiero decirles que el Fondo Valle In nace de una idea de la señora gobernadora, donde ella propone, ¿sí?, descentralizar un poco los recursos. Entonces, donde uno normalmente está acostumbrado a lanzar convocatorias de orden regional y participan todos los municipios, pero a veces, digamos, hay municipios que participan, pero no acceden a esos recursos. Entonces dicen municipios como Guacarí, entonces dice yo presento unas iniciativas empresariales, en este caso para reactivar la economía y de pronto gana uno o dos. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Por qué no lo hacemos descentralizado mejor? Y entonces dejamos un fondo exclusivo para Guacarí, un fondo exclusivo para Dagua, un fondo exclusivo para otros municipios como Sevilla y los demás, y los recursos se quedan allá. Entonces, así nacen. Lo hicimos en categorías, ya la gobernadora lo explicó muy bien, 3 categorías, categoría 1 especial y 2, por cada peso le colocamos 1 peso, es el caso del municipio de Palmira para esta ocasión. Categoría 2 es la categoría de municipios que están en tercera y cuarta, por cada peso le colocamos 2 pesos. Y los municipios de categoría quinta y sexta, que son el caso de Guacarí y Dagua, que están aquí presentes, por cada peso le colocamos 3 pesos. Ellos están colocando 50 millones, la gobernación les coloca 150 y sacamos fondos de 200 millones. Hay que decir algo, Yolima, los alcaldes han sido muy receptivos y yo quiero felicitar a todos los alcaldes. Son los 42. Sí, sino que vamos a irlo por fases, lo vamos a llevar por fases. El día de hoy vamos a tener 15 alcaldías, es la primera fase. Los otros van a ir a partir del primer trimestre del 2021. Pero ya tenemos mucha intención de participación. Realmente la noticia de la gobernadora es excelente y hoy damos una mejor noticia. Ya no estamos en 31, señora gobernadora, sino que vamos ya en 35. Son 28 con CDPs listos para lanzar convocatorias y son 7 con intenciones que todavía no tienen el recurso o el presupuesto para ello, pero mira esa buena noticia. Bueno, entonces creo que son grandes noticias. Nosotros ya con la señora gobernadora estamos inyectándole liquidez a la economía. Con Bancoldes hicimos Valle Responde, que fueron 65.100 millones de pesos. Con ciencia, tecnología e innovación, sí, tenemos proyectos de innovación para las MIPYMES, de innovación para la economía naranja, de innovación para las empresas micros y pequeñas sobre todo. Ya hemos, digamos, inyectado más de 100.000 millones de pesos entre Bancoldes, Valle Responde y entre ciencia, tecnología e innovación en articulación con planeación departamental. Ahora, gran noticia, tenemos el primer fondo de reactivación económica descentralizado de Colombia, ¿sí? Y lo tenemos aquí con resultados contundentes gracias al liderazgo de la doctora Clara Luz Roldán González. Pedro, contémosle a los vallecaucanos cuáles son esos 15 municipios con los cuales vamos a iniciar este programa que queremos decirles, lo anunció hace 4 meses la gobernadora y que en ella siempre surgió el hecho de estamos ayudando los emprendimientos, pero también tenemos que ayudar, e insiste mucho la gobernadora en ello, en que hay que ayudar a esos empresarios que ya venían generando empleo, que son antiguos y que lamentablemente la pandemia no les ayudó para poder continuar. Así es, Yolima, mira. La gobernadora fue muy clara, ella dijo, yo quiero que le ayudemos a los que sufrieron producto de la pandemia. En este momento, digamos, el emprendimiento muy importante para el departamento y para el país, pero tú crear una empresa hoy en día es más difícil que salvar una que ya está.
Entonces, si le inyectas un poquito de liquidez, esa se va a levantar y va a sostener los empleos. Entonces, esa fue la idea de la gobernadora, hoy lo estamos cumpliendo. Y para tu pregunta, ¿qué municipios son? Estos son los 15 y quiero felicitar a esos alcaldes que han estado conmigo trabajando intensamente todos estos días. Alcaldesa de Alcalá, alcalde de Bolívar, de Buga, de Buga la Grande, alcaldesa de Dagua que está presente, Florida, Ginebra, Guacarí que está aquí presente con nosotros, Obando, Palmira, Roldanillo, Sevilla, Trujillo, Versalles y Viges. Esos son los 15 primeros alcaldes a quienes de corazón le decimos felicitaciones, gracias por creer en la Gobernación del Valle o en la Secretaría de Desarrollo Económico, porque vamos a hacer un gran trabajo de cumplirle a los emprendedores y empresarios del Valle del Cauca. También nos acompaña en esta emisión y le damos la bienvenida a Conectados con el Valle a la alcaldesa de Dagua, Ana María San Clemente, quien además de ser mujer es de las alcaldesas más jóvenes que tenemos y quien se ha destacado por su liderazgo en estos temas de programas conjuntos con la Gobernación del Valle. Alcaldesa, bienvenida y cuéntenos qué la hizo sumarse a esta iniciativa de la Gobernación y en el caso de Dagua, ¿a dónde van a ir dirigidos esos recursos? Bueno, muchísimas gracias y ante todo pues darle el agradecimiento muy especial a la señora gobernadora porque ha estado al pendiente de todos sus municipios en el Valle del Cauca, al secretario de Desarrollo Económico que en verdad ha estado trabajando incansablemente con todos los alcaldes del Valle para sacar este proyecto adelante. Yo creo que nos unimos y muchos de los alcaldes a esta iniciativa porque la mejor manera de pensar en reactivación económica es invertir en la gente, es promover herramientas de trabajo y sobre todo impulsar el emprendimiento. Nosotros en el municipio de Dagua, la alcaldía está poniendo 50 millones, la gobernación está poniendo 150 millones, con esto hemos creado un fondo de 200 millones con el que pretendemos impulsar alrededor de 500 empleos entre directos e indirectos y de los cuales van a estar, creo contarles que la convocatoria llegaron más de 350 personas en Dagua que se inscribieron al programa. Entonces ha tenido una receptibilidad impresionante este programa en nuestro municipio. Con este fondo alcanzamos a atender aproximadamente a 60 emprendedores, pero ya con el doctor Pedro Bravo, con la doctora Clara Luz Roldán, con el SENA, estamos pensando en los próximos fondos que vamos a lanzar en el municipio para que estos emprendedores que han manifestado este año querer y necesitar ese impulso lo podamos seguir haciendo en los próximos años. Entonces pensamos y los emprendedores que se han inscrito a la convocatoria son principalmente del sector agrícola. Nuestro municipio es 80% rural, entonces tiene todo el sentido que estos agricultores quieran insumos y quieran un apoyo en estos momentos para poder reactivar todos sus cultivos, pero también tenemos pequeñas industrias y el sector gastronómico que están apuntándose a esta convocatoria. Entonces vamos a apuntarle a que ese desempleo tan alto que llegó por la pandemia y el trabajo informal que se incrementó en el municipio, pues podamos dirigirlo a través del emprendimiento a hacer ya unos trabajos formales a partir del próximo año. Pues ahí tienen todos los habitantes de Dagua. A partir de hoy está abierta la convocatoria para que los empresarios con sus negocios tradicionales que tuvieron que cerrar se puedan inscribir, pero les vamos a estar contando más adelante cómo lo pueden hacer. Otro de los municipios que se sumó a este programa del gobierno departamental es el municipio de Sevilla. Hizo un aporte de 100 millones, la gobernación le da 300 millones para un fondo total de 400 millones. Veamos precisamente qué nos dice el alcalde del municipio de Sevilla, Jorge Palacio. Hay un esfuerzo que hace el municipio de Sevilla, donde aporta 100 millones de pesos, la gobernación aporta 300 para un total de 400 millones, que va a ayudar a esa reactivación económica tan importante y oportuna para nuestro municipio. Sevilla había participado en convocatorias de Valleín, pero es la primera vez que va a llegar un beneficio directamente para los sevillanos. Entonces estamos muy contentos, agradecidos y decirles que de no tener un solo beneficiado vamos a pasar como mínimo a 124 que nos van a ayudar a esa reactivación económica y apuntarle a un Valle Invencible. Pedro, ¿cuál es el monto total al cual van a poder acceder los empresarios de esta convocatoria, que se inscriban a esta convocatoria Fondo Valleín Municipios?
Bueno, Yolima, yo antes de contestar esa pregunta también quiero agradecer a unos equipos que muchas veces no los vemos, porque aquí vemos a los secretarios, a la gobernadora, a los alcaldes. Mire, los equipos de jurídica, los equipos de hacienda, el equipo de planeación y los equipos técnicos, yo quiero agradecerles porque estamos demostrando con la doctora Clara Luz Roldán que es posible que la administración pública funcione casi que como privados. ¿Por qué? Por el presupuesto que tú me acabas de preguntar. Nosotros pensábamos hacerlo por vigencias futuras inicialmente. Y quiero decirte que eso realmente, digamos, no es tan sencillo. Eso tiene que cursar un trámite en la Asamblea Departamental. Nos reunimos con todo el bloque parlamentario y con todos los diputados, ¿sí? Y eso tiene unos trámites. Entonces, debido a eso, se dilató un poco, pero la gobernadora aprobó recursos propios y directos. Y eso quiero decirle que eso fue hace prácticamente hace 15 días. Y nosotros en 15 días hemos sacado de una manera sincronizada, ¿sí?, toda esta convocatoria. Entonces yo sí quiero agradecerle a estos equipos de trabajo porque cuando tenemos equipos competitivos, por supuesto que se dan esos resultados. ¿Cuál es el presupuesto total, Yolima? Tenemos por primera vez un fondo de reactivación económica por 4.375 millones de pesos, donde están las 15 alcaldías. Entonces, como ya sumaron acá, nos suma una 200 millones, otra nos suma 800, otra nos suma 320, Sevilla ya habló de 400, ¿sí?, Guacarí tenemos por 120, etcétera, etcétera. Con eso pretendemos nosotros, Yolima, poder descongelar muchos empleos. ¿Cuántos son? Alrededor de 6.200 empleos entre directos e indirectos. Y aparte de ello, vamos a poder reactivar aproximadamente 1.000 unidades productivas. Estamos calculando entre 1.000 y 1.100 unidades. Este ejercicio ya lo hicimos, quiero decirte, nos sentamos con cada alcalde y con cada alcaldesa, ¿sí?, con jornadas de trabajo donde decíamos este presupuesto, ¿cómo se puede distribuir? Porque tenemos diferentes categorías. Entonces, ya está establecido el tema de términos de referencia para hoy lanzarla oficialmente. También es bueno decir algo, porque la alcaldesa decía que ya hemos atendido muchos potenciales beneficiarios. Asimismo, como muy probablemente lo va a manifestar ahorita nuestro alcalde de Guacarí, el doctor Óscar San Clemente. Entonces, quiero decirles que la misionalidad de la Secretaría de Desarrollo Económico es atender a emprendedores y empresarios todo el año. O sea que esas bases de datos ya están. Nosotros desde enero venimos trabajando con ellos. Entonces se han ido, digamos, vinculando. Cuando nuestra gobernadora dice, les voy a colocar el primer fondo de reactivación económica del país, ¿sí?, porque nos lo confirma el ministro de Comercio, él dijo, ustedes son los pioneros, ustedes están lanzando esto y eso hay que replicarlo en el resto de Colombia. Entonces ya la gente, entonces se motiva y dice, uy, van a haber unas convocatorias, empiezan a inscribirse más. Sí, entonces ya empiezan los filtros, pero desde hoy es que va a quedar oficialmente la inscripción para que puedan acceder a esa convocatoria. Entonces, agradecimiento a los equipos de trabajo. Cuando uno tiene equipos sincronizados, se dan estos resultados porque nuestra gobernadora, como yo lo digo en todas las entrevistas, ella habla demostrando evidencias, no habla con palabras y que queden en un texto, no, lo habla demostrando resultados. Y el presupuesto, ahí está, 4.775 millones de pesos. Efectivamente, pues es que estamos hablando de un gobierno cuyo lema es que somos invencibles y así eso es lo que ha querido la gobernadora, que cada equipo de trabajo demuestre que somos invencibles para que los vallecaucanos nos apropiemos de eso y demostremos que nuestra región recuperó durante 4 años ese liderazgo que tenía y que ahora lo que vamos a hacer es mantenerlo y fortalecerlo aún más. Uno de los alcaldes que más le apostó a esta convocatoria, a este programa, fue el alcalde de Bugalá Grande, el alcalde Julio César Rojas, quien aportó 200 millones de pesos. La gobernación le pone 600, entonces en total son 800 millones que tienen los empresarios de Bugalá Grande a los cuales pueden acceder para poder reactivar precisamente sus negocios. Veamos lo que nos dice el alcalde de Bugalá Grande, Julio César Rojas. El municipio de Bugalá Grande, con los recursos de ustedes los bugalagrandeños, ha aportado 200 millones de pesos y la gobernación del Valle y Valleín han aportado 600 más para un gran fondo de 800 millones, donde tendremos la oportunidad de fortalecer y reactivar económicamente más de 100 empresas de Bugalá Grande y poder crear entre empleos directos y indirectos más de 800 empleos para el municipio de Bugalá Grande. Completamente agradecidos con la doctora Clara Luz Roldán, porque digamos que de una manera ha visionado la necesidad que tenemos nosotros los municipios en el tema de la reactivación económica y el trabajo articulado hará que el Valle
y sus municipios sean invencibles. Esta iniciativa igualmente de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán González ha sido elogiada por el gobierno nacional. Es así como lo ha dado a manifestar el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien también nos acompaña en esta emisión de Conectados con el Valle. Quiero en primer lugar reconocer muy especialmente a la gobernadora del Valle, a su equipo de trabajo en materia económica, al secretario de Desarrollo Económico, por esa decisión tan importante que es la creación de un fondo de reactivación económica, un fondo de reactivación de la gobernación y de 15 municipios del departamento del Valle. Quiero invitarlos a que encuentren en este fondo la oportunidad de trabajar por el futuro del departamento. La pandemia dejó heridas, la pandemia dejó cicatrices, pero la pandemia deja oportunidades. Y este es el momento en donde todos los ciudadanos del Valle tienen que estar trabajando por el futuro del departamento y en donde un instrumento como el Fondo de Reactivación va a ser protagonista. Protagonista de trabajar por el emprendimiento, por la micro, la pequeña, la mediana empresa. Protagonista de trabajar por un departamento del Valle mucho más activo en los mercados nacionales e internacionales. Protagonista de la atracción de inversión y protagonista de recuperar y fortalecer el Valle como destino turístico. Este es el momento de sacar esa dosis de resiliencia y es el momento también de trabajar en equipo para sacar adelante el departamento. Trabajando gobierno local, gobierno nacional, ciudadanos, instituciones, medios de comunicación, lograremos que el Valle siga siendo protagonista de la vida económica de nuestro país. Felicitaciones a la gobernación por esta idea, que es hoy una idea en ejecución, una idea en acción. Bueno, el departamento del Valle del Cauca es una de las regiones que más se ha destacado en sacar iniciativas de apoyo y de reactivación frente a este tema de la pandemia del COVID-19. El alcalde de Guacarí, Óscar Hernán San Clementes, también nos acompaña en esta emisión de Conectados con el Valle. Alcalde, bienvenido a esta emisión y cuéntenos, en el caso de Guacarí, ¿cuánto es el aporte? ¿Cómo se unen ustedes al programa y a quiénes va dirigido allí en Guacarí este programa? Muchas gracias, Yolima, por la invitación al programa. Un cordial saludo a la doctora Clara Luz Roldán, al doctor Pedro Bravo y a nuestra compañera Ana María San Clemente. Quiero decirte, Yolima, que yo creo que, y estoy más que seguro, que ese paso que dio la Gobernación del Valle de formar ese fondo de reactivación económica y descentralizarlo a los municipios fue excelente. Fue un paso grande que dio la Gobernación del Valle en cabeza de la doctora Clara Luz Roldán, porque así cada peso que nosotros colocamos son 3 pesos que nos va a dar la Gobernación del Valle y que se van a quedar en el municipio. En el caso de nosotros, en Guacarí, el municipio colocó 30 millones de pesos y la Gobernación del Valle nos dio 90 millones de pesos para un total de 120 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer con eso? A apoyar a aquellos emprendedores, a aquellos microempresarios, artesanos, a aquellos pequeños restaurantes, a la gente que hace bisutería, a los mecateros, en darle un aporte, no en dinero, sino en materiales y en recursos materiales, para poder que ellos reactiven su negocio, su pequeño negocio. Entonces, eso nos da como resultado de que vamos a apoyar alrededor de casi 48 emprendedores, pero esos 48 emprendedores van a generar unos empleos indirectos de entre 100 y 120 empleos indirectos en el municipio de Guacarí. Bueno, generación de empleo es lo que estamos viendo con este programa, Pedro. Ya habíamos hablado que son más de 6.000 empleos los que se van a generar, pero también, a ver, digámosles cuáles son los sectores a los cuales va dirigido el programa, para que la gente lo tenga claro, para que la gente sepa, yo pertenezco a este sector, entonces yo me puedo inscribir y yo puedo ser beneficiado. Bueno, Yolima, quiero decirle a los vallecaucanos que las convocatorias son multisectoriales. O sea, en este caso no hemos colocado una segmentación específica. Aquí pueden participar sector primario de la economía correspondiente al sector agropecuario, puede participar el sector secundario, que es la industria, la manufactura, y puede participar el sector terciario correspondiente al comercio y a los servicios.
O sea que ahí aparecen gastronomía, como lo dijeron acá, el tema de los artesanos, la ruralidad. Yo quiero decirle que el Valle del Cauca es muy rural. Nosotros, de hecho, nuestra contracción económica fue menor a la del resto del país porque somos potencia azucarera, somos potencia agropecuaria, potencia agroindustrial. Pero en zona metropolitana del Valle del Cauca somos muy sofisticados. Nosotros tenemos la industria de la cosmética, los productos de aseo, el tema del sector salud, ¿sí? Y eso nos ha, digamos, hecho beneficiarnos, ¿sí? Producto de la pandemia. La contracción estuvo en menos 5,2% comparado con el menos 11,2% del resto del país, de los grandes departamentos. Bueno, yo también quiero aprovechar para agradecerle al Gobierno Nacional. Mire, el ministro que acabo de hablar, el ministro habla con nosotros casi todos los días. O sea, cuando tenemos buena conexión con el Gobierno Nacional y ha permanecido en el Valle del Cauca, el día sin IVA estuvo acá, estuvimos en Buenaventura, hemos estado en Cali, en el centro del Valle, se dan estos resultados. Producto de las buenas relaciones de la doctora Clara Luz Roldán con el Gobierno Nacional, esto nos facilita las cosas. También el bloque parlamentario, Yolima, porque es bueno que estas iniciativas las cursen en el Congreso de la República. La doctora Clara Luz dijo, nosotros lanzamos este fondo para apoyar con materias primas e insumos y con maquinaria, equipo de herramientas y con la estrategia de comunicación. Pero ella lo que quiere es que para un siguiente fondo pueda incorporarse el tema de arrendamientos, pago de arrendamientos y pago de los salarios de la gente. Ya estamos cursando en el Congreso un artículo que nos permita hacer eso. Entonces lo estamos trabajando conjuntamente con el liderazgo de la doctora Clara Luz para que eso pase. En este momento va a ser específicamente para eso que te digo. También la Asamblea. El presidente de la Asamblea ha estado muy atento, el doctor Juan Carlos Garcés, con quien se creó una comisión accidental de reactivación económica, y la doctora María Cristina Juri, que están ahí en esa misma comisión, nos han apoyado en esta reactivación económica. Entonces yo creo que esos agradecimientos son fundamentales. Pero la pregunta que me haces es multisectorial. ¿Pueden participar cualquier sector? Que yo soy de marketing y estoy un poco mal producto de la pandemia, puedes participar. Que yo soy empresa que produce plátano, puedes participar. Que yo soy una empresa de comercio y yo estoy haciendo también informales. O sea, no necesariamente tienen que ser formalizadas, sino las informales, que necesitamos descongelar esos empleos y poder volver, ¿sí?, a generar esa reactivación económica del departamento. Quiero hablar algo muy específico porque yo sé que no todos los alcaldes van a hablar. Sí, por tiempo en televisión. Los montos, porque los alcaldes lo están esperando. Alcalá sale por 200 millones. Bolívar sale por 120 millones. Buga sale por 135 millones. Bugalagrande sale por 800, que habló ahorita el alcalde ahí. Dagua sale por 200 millones. Florida sale por 320 millones. Ginebra por 80 millones. Guacarí por 120 millones. Obando sale por 400 millones y sé que la alcaldesa está apostándole a las unidades productivas rurales, como me lo dijo, sobre todo el tema del plátano y café. Palmira, quiero hablar de Palmira y decirle que Palmira es la convocatoria más grande que tenemos para esta primera fase. Son 1.000 millones de pesos, ¿sí? 500 colocó Palmira y 500 la señora gobernadora, la doctora Clara Luz. Sí, entonces también, mire que esto motiva. Muy probablemente otros alcaldes que nos están viendo van a decir, yo también quiero participar y sobre todo yo quiero motivar a las grandes potencias del Valle del Cauca. Nosotros tenemos a Cali, que es una gran potencia y muy probablemente esté interesado en vincularse con nosotros, a Buenaventura, que tienen intención, pero digamos falta un poquito el tema de los recursos, a Cartago, ¿sí?, a Tuluá, para que se vinculen con nosotros. Esas son las grandes potencias que nos faltan. Entonces los invito a que también participen de eso. Roldanillo sale por 160 millones, Sevilla por 400 millones, Trujillo por 120 millones, Versalles por 200 y Vige Sierra con 120 millones. Entonces estamos muy agradecidos con los alcaldes. Sabemos que esto va a ser un éxito de Yolima para inyectarle esa liquidez a nuestra economía. Sí, señor, así lo sabemos. Y pues como Pedro lo dice, no tuvimos tiempo para sacar a todos los alcaldes, hubiéramos querido tenerlos a todos aquí en el programa para que nos hablaran sobre cómo reciben esto y lo que significa para sus municipios tener este fondo con el cual pueden apoyar a los empresarios de sus localidades. Pero sí tenemos al alcalde de Palmira, Óscar Eduardo Escobar, y a la alcaldesa de Alcalá, Gloria Estela Raigosa, quienes también nos compartieron un poco de cómo recibieron la constitución de este fondo Valleín Municipios. La gobernadora Clara Luz Roldán ha sido contundente con las políticas de reactivación económica, ha puesto la plata sobre la mesa, por supuesto que cada municipio ponga también su porcentaje y ponga efectivamente la contrapartida que nos permita tener mayor impacto. La gobernación pone 500 millones y el municipio pone otros 500 millones.
Esto nos permite, y tenemos estimado, que vamos a tener en tres categorías distintas, de acuerdo al tamaño del emprendimiento, pero estimamos que al menos 187 emprendimientos de la ciudad se podrán beneficiar y queremos con esto reactivar por lo menos 1,000 empleos en Palmira. Nos organizamos 60 asociaciones, donde le vamos a dar aproximadamente a 350 personas empleos directos e indirectos. Esto hace que en el municipio de Alcalá sí se sienta realmente la presencia de la Gobernación del Valle y de la Administración Municipal. Un agradecimiento muy especial a nuestra doctora Clara Luz Roldán, que sin ella no hubiese sido posible todo este proceso, al doctor Pedro Bravo, que ha estado muy pendiente de todo esto, y a todo el equipo de la Gobernación, que definitivamente le están apostando al Valle del Cauca, sobre todo a mi municipio, que es Alcalá. Y creo que es muy valedero, de verdad, el agradecimiento que le expresan los alcaldes a la gobernadora Clara Luz Roldán González por tenerlos en cuenta en estos proyectos, porque es que es un trabajo que se está haciendo articulado, es un trabajo en el cual ella no está pensando en debe ser la gobernación la que brille, sino debemos trabajar es conjuntamente para que cada municipio de nuestra región salga avante. Entonces, muy merecido se tienen esos agradecimientos nuestra gobernadora. Pedro, ¿cómo se inscriben las personas? ¿A partir de hoy está abierta la convocatoria y hasta cuándo? Claro que sí. Bueno, ¿cómo se inscriben las personas? Deben dirigirse a las alcaldías municipales donde hay unos enlaces que los van a atender y los van a orientar. Pero también, pues como siempre lo venimos haciendo en época de pandemia, la virtualidad ganó muchísimo en esta pandemia. Deben dirigirse a la página web de la Gobernación del Valle, www.valledelcauca.gob.co, y buscan el enlace de competitividad que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y ahí encuentran toda la información. Tan pronto terminemos el programa, subimos los términos de referencia, le dan clic y ahí aparece todo. Nos pueden escribir, nosotros les asignamos un asesor personalizado. O sea, si yo soy un empresario y digo yo necesito acceder a esta convocatoria, entonces inmediatamente nos escriben, te colocamos uno de los 100 gestores que tenemos, que quiero darle un saludo a mis gestores que están súper comprometidos con todas estas convocatorias, ya cumplimos con jóvenes, con etnias y hoy con esta, y ellos les van a asesorar, ¿sí?, para poder presentarse. La convocatoria arranca desde el 1 de diciembre, vamos a ir hasta el 7 de diciembre, tenemos para poder, digamos, perfeccionar esos planes de negocio que vienen trabajando las empresas que sufrieron producto de la pandemia en estos 4 meses, porque ya hemos ido avanzando, producto de la misionalidad de nuestra secretaría. Y luego vamos a empezar el proceso de evaluación de la acreditación, que cumplan con toda la normatividad. Luego hacemos la evaluación técnica de la convocatoria, o sea que pasen los proyectos porque tienen que ser proyectos pues realmente viables, ¿sí?, para poder entregarle los recursos. Luego hacemos una jornada de pitch que va a ser, la evaluación estaría entre el 8 y el 10 de diciembre. Luego hacemos entre el 11 y el 12 la jornada de pitch, que es donde defienden su proyecto a través de unas salas virtuales. Vamos a tener 15 salas virtuales en simultánea, donde ellos van a presentar su propuesta y van a competir con otros, porque si se presentan, por ejemplo, el caso de Agua, 400 iniciativas y le vamos a poder premiar 60, ¿sí?, 60, 80, entonces, pues van a ser los mejores los que escojan. Yo quiero decir también algo importante, Yolima. Aquí, por instrucción de la señora gobernadora, está un representante de la alcaldía, un representante de la Cámara de Comercio de la jurisdicción correspondiente y un representante de la gobernación en la mesa de evaluación, para garantizar la transparencia de los recursos. Bien, después viene el tema de la publicación de resultados el 15 de diciembre, y como lo dijimos con la señora gobernadora, el Día de las Etnias, ¿sí?, es el mejor regalo de Navidad. Que yo como empresario que tuve dificultades producto de la pandemia me puedan dar unos recursos para poder salvar mi empresa y para poder decirle a esas personas que han trabajado conmigo, te voy a sostener los empleos. Ese va a ser el mejor regalo de Navidad. Y entre el 15 y el 30 vamos a estar premiando y entregando los recursos. Quiero decir, otra estrategia de la doctora Clara Luz Roldán. Eso se llama reactivación económica. Entonces, miren lo que pensamos. La idea es que cuando vamos a comprar esas materias primas, insumos y las maquinarias, equipo y herramientas, no vamos a centralizar. Ejemplo, si gana un empresario de Alcalá y necesita materias primas para su cultivo de café, vamos a comprar las materias primas allá en Alcalá con nuestro operador, para que su agropecuaria que vende también se reactive y reactiva a sus empleados de acá y le entrega a los otros emprendedores que ganaron. Entonces mira lo que vamos a hacer, eso se llama
una reactivación integral de la economía. Y todo es estrategia de la doctora Clara Luz Roldán. Ese es el cronograma de la convocatoria, estimada Yolima. Pues ahí tienen ustedes, igual por todos nuestros canales institucionales, por las redes sociales, les vamos a estar contando sobre ese cronograma y los términos para que ustedes puedan participar, para que todos los que empresarios de estos 15 municipios se puedan unir a esta estrategia de Valleín Municipios. Bueno, yo no los quiero dejar ir a los alcaldes, porque además, como ahorita Pedro habló de que el 8 de diciembre va a empezar la evaluación, ya nosotros ya estamos en fiestas decembrinas. El gobierno departamental, por decisión de la gobernadora Clara Luz Roldán, ha adoptado unas medidas en el Valle del Cauca, porque lo que no queremos es que en diciembre se disparen los casos de COVID y que nuevamente nos tengamos que encerrar. En el caso de ustedes, los municipios, voy a aprovechar aquí a los alcaldes para que nos cuenten cuáles van a ser las medidas que van a adoptar. Alcaldesa de Dagua, cuéntenos, en el caso de Dagua, ustedes vienen sufriendo desde hace rato con el tema de la gente que se va a veranear allá, que no ha entendido que es mejor que se quede en la casita. ¿Cómo va a ser en este diciembre para atender estas fiestas decembrinas? Bueno, Yolima, así es, y muchísimas gracias por el espacio. De verdad que es muy importante que podamos compartir las medidas que se están decretando en nuestros territorios. Nosotros desde la Alcaldía Municipal estamos decretando para el mes de diciembre, vamos a recortar todos los horarios en los que veníamos operando, digamos, todo el sector comercial, para que hayan tiempos prolongados más de aislamiento inteligente en nuestras casas. Estamos prohibiendo todo lo que son eventos públicos y privados que superen más de 50 personas, despedidas de fin de año, novenas, verbenas, cabalgatas, absolutamente todo este tipo de celebraciones quedan prohibidas para el mes de diciembre. Estaremos evaluando el comportamiento de los dagüeños en los primeros 15 días del mes de diciembre para evaluar si en la semana del 24 al 31 de diciembre, que es donde más se presentan las festividades, debemos reforzar las medidas restrictivas en estos casos. Acompañamos a la gobernadora con el decreto para la prohibición de la pólvora, desde la alcaldía municipal también lo emitimos, y estaremos teniendo unos sitios turísticos restringidos de ingreso, como son unos ríos que son bastante frecuentados los fines de semana, un trabajo articulado con la Policía Nacional y el Ejército de Colombia para que las personas que van a veranear los fines de semana a Dagua pues estén un poco más restringidas. Nuestro principal problema es los veraneantes de la ciudad de Cali, que se desplazan cada 8 días a nuestro municipio. Recibimos entre 7.000 y 10.000 visitantes los fines de semana y digamos que eso ha puesto en riesgo a unos sectores de nuestro municipio que no tuvieron contacto, digamos, estrecho por fuera del municipio. Entonces, sí le pedimos a toda la ciudadanía, dagüeños y caleños que visiten nuestro municipio, que lo hagan con responsabilidad. Estamos en una reapertura económica y no queremos, digamos, impactar negativamente el comercio, pero sí debemos tener unas medidas más estrictas para que este pico de la pandemia no nos lleve a tener las UCIs en una ocupación más alta. Alcalde de Guacarí, Óscar Hernán San Clemente, en el caso de Guacarí, ¿qué vamos a hacer? Porque Guacarí también es otro municipio muy turístico. Sí, yo creo que todos estamos trabajando en equipo, tanto la gobernación del Valle como cada uno de los municipios del Valle. La gobernadora va a tomar sus medidas, igualmente las acatamos nosotros los municipios, pero adicional a eso también cada municipio tiene algo que debe también diferente a los demás. Por lo menos con nosotros en el municipio de Guacarí vamos a hacer lo que siempre se ha hecho, la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, pero también vamos a regular la venta del licor. Vamos a hacerlo a partir de las 22 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas se puede vender licor en los establecimientos autorizados. También vamos a prohibir la circulación de los menores de edad a partir de las 22 horas en todo el mes de diciembre. ¿Esto con qué fin? Con el fin de evitar también que los niños, que son los que más vulnerables, a que se contagien o que puedan tener algún inconveniente en la calle con la pólvora, pues estén en sus casas compartiendo con las familias. Con el decreto de la pólvora también nos unimos nosotros, el municipio de Guacarí, también prohibimos lo que es la manipulación, fabricación
de la pólvora en el municipio de Guacari. Creo que con estas medidas y a medida que nosotros vamos viendo cómo se va comportando, en este caso los guacariseños, pues vamos ampliando las medidas o las vamos disminuyendo. Todo va de acuerdo al comportamiento de cada de los ciudadanos. Bueno, les agradecemos mucho a ustedes por estar en esta emisión de Conectados con el Valle del Cauca, hoy con esta muy buena noticia. Recuerden que la gobernadora en el pasado programa que hicimos, en el que se hizo el lanzamiento del Fondo Valle Inegnias, había anunciado que para esta semana tenía una muy buena noticia para los vallecaucanos. Era esta, el lanzamiento de este fondo, al cual invitamos a todos los empresarios de estos 15 municipios para que se inscriban, para que participen, para que busquen ese apoyo del Estado que tanto necesitan en estos momentos para reactivarse y nuevamente generar empleo en el Valle del Cauca. Muchas gracias a la alcaldesa de Dagua, Ana María San Clemente, al alcalde de Guacarí, Oscar Hernán San Clemente, y a nuestro compañero de gabinete, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Andrés Bravo. A todos ustedes los vallecaucanos, muchas gracias por seguirnos en esta emisión de Conectados con el Valle y los esperamos en otra emisión.